Sino estar aquí de vuelta. De hecho, estuve aquí hace como 3 años y se nota como estos maestros no pierden la pasión de inculcar esa educación musical en los jóvenes, y estos jóvenes siguen mejorando a cada día. Ahora regreso con esta visión de invertir, ¿no?, en esta generación que se levanta, que tanto lo necesita también, ese ánimo, esa motivación de que es posible llegar lejos y tener éxito y lograr las cosas que uno quiera lograr con esfuerzo, dedicación y mucha disciplina. Importante. Y ya. Bueno, si notaron, usted grabó un poquito de lo que pasó al principio. Grabamos, sí. Con la canción de Celia Cruz. La primera fue Disciplina, la primera versión que hicieron fue Disciplina. Algo que se cantaba hace 30 años, 40 años atrás. Y de repente yo creé o yo incité esa sensibilidad entre ellos. Empezaron a crear, empezaron a moldar con esa canción que muchas cosas podían hacer para hacerla de ellos. Y me tomó la atención. Pertenencia, y que no solamente es una pieza para hacer, porque todo el mundo la hace, como en inglés se llama un cover, no, ellos lo hicieron de ellos mismos, empezaron a moldar, empezaron a buscar y alterar muchos de esos patrones de la pieza, y de ahora en adelante lo van a hacer no solamente con esa, lo van a hacer con todas, sí, y es posible, y pueden hacerlo, porque no es una pieza clásica, como uno dice, que no la puede romper. Esta sí, uno puede amoldar, sí puede alterarla también. Acostumbrado a visitar escuelas. Acostumbrado a visitar escuelas especializadas, escuelas de música. Lo entero, lo he hecho, tengo la fundación Atlántico. O sea, que te interesa lo que tú eres. Compartirlo con otros, lo que tú conoces. Yo lo comencé a hacer en Brasil hace muchos años. Tengo una fundación, una escuela en Brasil. Ah, qué interesante. De más de 300 estudiantes que hacen esto mismo. También lo he hecho en escuelas en Finlandia, en Francia, Inglaterra, Sudáfrica, Nigeria. Es algo que me llena mucho. Definitivamente. Estás por la isla, sí, promocionando tu concierto en el Tapia. Teatro Alejandro Tapia Rivera, el 10 y 11 del próximo mes de diciembre. Ya prontito. No ¿Cerquita sé la sale, Navidad? No sé cuándo sale esto, pero yo cumplo ya, años. Ya, esta noche. Yo cumplo años la semana que viene, mi cumpleaños. Es como un regalo de cumpleaños de mí para mí. O del pueblo para mí. En este concierto, ¿qué puede esperar la gente que viaje de aquí de Yauco, que viaje de todo Puerto Rico? El concierto se llama Asalto Navideño, que van
a ver el mismo Atlan Cruz con toda su disciplina, piezas clásicas como piezas de ahora, porque se llama Asalto Navideño. Vamos a llevar tierra de tierra adentro, música de nuestros abuelos, que yo me crié en el campo, cantamos todas esas canciones, pero yo con mi pianito la podía acompañar. Ahora esa experiencia la llevo al teatro, al escenario. Voy a tener invitados especiales como José Juan Tañón. Ahí está lo bueno, ahí está lo interesante. Hilda Ramos es de acá del oeste, Hilda es de Mayagüez, Laura Rey, Fabián Robles. Fabiola Muñoz va a estar en el 4. Wow. Ella nos ha representado hasta en Berkeley, allá en Boston. ¡Qué bien! Tiene una orquesta de primera. Y mis niños, mis hijos, Ana Isabela de 11 añitos. ¿De qué? ¿11 años? Adlan Yair tiene 9. ¡Wow! Y van a tocar 9 también, y 11 años. Van a tocar piano solistas. Van a ser solistas en cada una pieza cada uno. Y ya tienen... Ya las tienen. Ya se juntan como, ya tienen el talento, ya. Están mostrando esos rasgos de pianistas ya. Y aunque no lo sean el futuro. Digo que tú empezaste a los 3 años, estabas haciendo. Sí. Pero uno, o sea, no es algo, a veces me preguntan si quiero que ellos sean, o sea, yo los dejo que ellos decidan. Uno se los presenta, ¿no? Como usted dice, hacer que ellos sean sensibles. Sensibilidad, crear ese sentido de. Acapara mucho y. De verdad. Gracias por estar en Yauco. Tapia, 11 y 12 de diciembre. El 10 y 11, sábado 10 y 11. A las 8 de la noche y el 11 a las 5 de la tarde, un matiné. Así que si se salen temprano de Yauco, llegan tempranito, ya a las 7 ya, están fuera. Ya el tapón en la autopista, ahí está bajando. Ya no va a estar. Así que. Gracias por el apoyo. Tiquetera.com. Tiquetera.com, ahí pueden conseguir los boletos. ¿Cuántas funciones? Una. Dos. El 10 es a las 8 de la noche. Ok, una, dos. Y si se vende, va para la tercera. Sí. Perfecto, Atlan Cruz. Gracias. En concierto. Las sorpresas, usted las va a ver allá. Vaya para allá, para el Tapia. 10 y 11 de diciembre. Sí, el último, el concierto más reciente que hice fue en Teatro de la UPR, Río Piedra. Ajá. Vino gente de acá, de Atlanta. Sí, Mayagüez, es que el puertorriqueño es dado a viajar a la llegaron puertorriqueña. Hasta allá, así que ustedes no tienen excusa.